la bancada del MAS, senadores, después de haber advertido y observado vulneración a normas constitucionales por parte del Tribunal Constitucional, fundamentalmente de la Comisión de Admisiones del Tribunal Constitucional, y que dio lugar a la compresión de plazos y que, en definitiva, está poniendo en grave riesgo el verificativo de las elecciones judiciales, negándole el derecho y la posibilidad de elegir autoridades jurisdiccionales jerárquicas del órgano judicial y del Tribunal Constitucional nuevas, en reemplazo de quienes actualmente se encuentran cuestionados por graves niveles de corrupción. La presidencia de diputados será quien recepcione esta denuncia, que, reitero, es el inicio de un juicio de responsabilidades que no llamamos pliego acusatorio precisamente porque se tratan de autoridades jurisdiccionales electas por el pueblo de Bolivia. La interposición de esta acción en contra de las autoridades, de los tres magistrados que componen la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional, de que este juicio de responsabilidades debe prosperar para sentar precedente, para que ninguna autoridad electa del Tribunal Constitucional y del órgano judicial se burle de los intereses colectivos del pueblo de Bolivia, priorizando sus intereses particulares. Por incumplimiento de deberes, también por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes,